Mira, me dicen bruto. ¿Pero cómo va a ser bruto? Si he fundado tres universidades, la Vallejo, la CIPAN, la Autónoma, ¿cómo va a ser bruto si doy trabajo a 10.000 peruanos? ¿Cómo va a ser bruto si ayudo a 150.000 jóvenes para que sean profesionales? ¿Y cómo va a ser bruto si aporto al Estado peruano, sin ser presidente, 100 millones de soles? ¿Qué es lo más bajo que le han podido hacer en política, don César? Lo más bajo, porque la política es fea, sucia, te acuchillan. ¿Qué es lo más bajo que le ha hecho sentir a usted? Yo creo que lo que más me indigna son los memes. Y te puedo decir la verdad, dice, Acuña no debe ser presidente porque no sabía hablar. Y lo que más me molesta, digo, Acuña no debe ser presidente porque es un, mira, me dicen bruto. ¿Pero cómo va a ser bruto? Si he fundado tres universidades, la Vallejo, la CIPAN, la Autónoma, ¿cómo va a ser bruto si doy trabajo a 10.000 peruanos? ¿Cómo va a ser bruto si ayudo a 150.000 jóvenes para que sean profesionales? ¿Y cómo va a ser bruto si aporto al Estado peruano, sin ser presidente, 100 millones de soles? ¿Y cómo va a ser bruto, que creo, de haber sido dos veces congresista, dos veces alcalde? Entonces, mira, el pueblo lo elegía. Entonces, el pueblo lo elegía. Claro, así el pueblo. Es. ¿Cuál es lo más bajo que le ha podido? Una vez un enano me pisó el pie, lo más bajo. Así que si no lo memeen a él, a mí, yo pongo el pecho. Ya. Aquí no sea vivo, porque tú lo has memeado también varias veces. Nunca. Cada rato. Bueno. pero a partir de ahí no me hacen memes. Ya no hacen memes. A partir de ahora ya hablé con Yair. Ya hablé con Yair. Oiga, que pague pato Yair. ¿Y cuál es el capital más humano de don César Acuña? Don César Acuña, ¿cuál es el capital que dice yo con esto me sostengo, así me hagan lo que quieran? Yo, esta es mi fuerza, esta es mi fortaleza. Mis amigos. Yo creo que lo mejor que tengo en mi vida son mis amigos. No son las cosas materiales. ¿Puedo ¿no? estar dentro de sus amigos? Tú eres un amigo especial. ¿Hay socios ahí? No, realmente mi fortuna son mis amigos. Yo me siento bendecido. Porque realmente siento que tengo muchas personas que me tienen mucho cariño, me tienen mucho aprecio y tanto me quieren que cuando algo me pasa sufren más que yo. Son sentimientos y realmente yo lo siento así. Lo siento así, es mi fortuna que tengo. Es su fortuna, pero ahora la verdad, ¿hay amigas también ahí? Amigas como cancha. ¿Cuál es la fortaleza de usted, don Acuñita? Bueno, por el momento, el defensa de la Vallejo, mi fortaleza. Es un gran defensa. Y mi amigo Chema. Y Richard, que siempre es mi amuleto, con él nunca he perdido. Es más, nació en la primera. ¿Y hay amigas por ahí? ¿Hay amigas por ahí? Como cancha. Listo. Don César, tiene usted las cámaras, tiene un minuto ahí para que le diga a su gente, ¿por qué tiene que votar por don César Acuña? Confíen en un provinciano, que confíen en una persona que viene de una familia humilde, que confíen en un peruano que genera puestos de trabajo, tengo experiencia, que confíen en un peruano que lo único que quiero es servir al Perú. Yo no estoy pensando en mí, estoy pensando en el país. Y mi compromiso es que salir adelante a los emprendedores, sacar adelante a los emprendedores. Quiero ser el presidente de los emprendedores, porque yo sé que esos emprendedores, como yo, hacen país. Así que quiero que confíen en César Acuña y que el día 11 de abril vayan a la Cámara de Secretaria, se acuerden de Acuñita, márquenla Acuña presidente.